Espero estén súper bien. En el video de hoy les voy a mostrar la nueva actualización de My Hello Kitty Café y Cinnamon Roll, que si ya recuerdan tenemos una mochilita y ahora con esta actualización me parece que está el café tematizado de Cinnamon Roll y otras cosas que hay de las expendedoras y un regalo gratuito que ahorita las vamos a ver. Como pueden ver, aquí lo tenemos, el emblema concedido, y este se consigue llegando al nivel 35. Como ya estoy de 40, me llega automáticamente, pero tienen que llegar. Aquí dice que va a estar hasta el 22 de junio. Ahora vamos a ver qué hay en las maquinitas expendedoras. Aquí tenemos una columna, creo que así se llama, no recuerdo ahorita. Vamos a comprar 5 que cuestan 15.000 de las monedas normales. Y vamos a ver qué nos sale. Tenemos una otra columna, tenemos piso azul, 2, 10, 20, 30 y una flor de cinnamon rolls, sol, rosa, sola. Ahora vamos a comprar otro 5, ¿por qué? Porque me encanta hacer esto. Tenemos un piso rosa, azul, una pared, una florecita rosa y un piso rosa también. Ahora vamos a comprar de la otra máquina expendedora, que esa se compra las cositas con gacha tickets. Entonces vamos a ver qué nos sale. Aquí tenemos un banco de cinnamon roll. Vamos a comprar otro. Ay no, es que me encanta esto, me divierto mucho comprando cositas. Aquí tenemos piso, pero con un diseño como de nubecita. Y ahora vamos a comprar otro que nos sale. Tenemos piso otra vez. Ahora vamos a comprar 5 porque nos vamos a arriesgar. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos piso rosita, un sofá de cinnamon roll, un mostrador, otro mostrador de pedidos y más pisitos. Bueno, ahora sí vamos a colocar todo esto en nuestro café. Estas maquinitas expendedoras se encuentran en esta partecita de aquí, al lado de la de My Melody, de las de My Melody. Y ahora sí, vamos a colocar todas nuestras cositas en el café. Mientras hago un speed build, más o menos, de lo que hago, quiero contarles que tengo ya un video pendiente sobre la mochila de Kuromi, que justamente la traigo puesta. No he subido el video porque salió esto de Cinnamon Roll, entonces quería darle como más importancia, ya que es lo que más tiene muy poquito, es muy reciente de haber salido porque no me di cuenta y lo de Kuromi salió hace como casi 4 meses y no subí nada. También tengo la mochilita de Hello Kitty, pero ese video no lo subí porque iba a ser como un tipo especial. Pero bueno, espero les guste este videito y les voy a mostrar en el próximo video de Kuromi un tour por mi café de 2 pisos. Espero les guste y bueno. Después de conseguir mis 2 regalitos de la rueda giratoria, ahora sí les voy a mostrar cómo se ve el accesorio de la cabecita. Se encuentra en accesorios y en cabeza. Aquí lo tenemos y aquí hice un outfit inspirado en Cinnamon. Está súper lindo, me encanta que sea como súper cute y queda súper bonito en conjunto con la mochila. Aquí lo podemos ver por enfrente y por detrás. Está súper bonito. Y así se ve, sigamos caminando. Me parece súper cute, de verdad me encanta. Soy súper fan de este sombrerito. Es como gorrito, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Si así, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Y espero muy pronto el video de Kuromi. ¡Bye!